muy bien, con mucha alegría cada vez que uno viene a votar siente esa alegría de estar consolidando la democracia, ¿no? Y si bien es un deber, también es un derecho constitucional y es una, una muy buena oportunidad, ¿no? para expresar lo que queremos como sociedad hacia el futuro. Y bueno, también lo importante es que hoy cada uno de nosotros vale un solo voto, ¿no? Hoy es la voz de los paranaenses, hoy es la voz de los entrerrianos y bueno, como hay vida no se puede decir mucho más solamente agradecerle a los fiscales de todos los partidos políticos, a las autoridades de mesa y por supuesto a toda la ciudadanía que viene a participar y de esa manera genera esta fiesta de la democracia. ¿Qué sabe de cómo arrancó la jornada? Bien, con normalidad en todo el territorio provincial, tengo la información, así que a veces, los primeros momentos, algún presidente que se demora, pero todo se organizó y se resolvió rápidamente. ¿Cómo sigue su día? Con tranquilidad, en casa, eh, con mi familia, y seguramente a la tardecita ya vamos a estar en nuestro local esperando los resultados. ¿Tiene algo de especial esta elección? Bueno, sí, tiene muchísimas cosas de especial. Por ahí no se puede expresar en este momento, pero sí, yo estoy seguro que va a tener una. Es una elección muy especial para Paraná, indudablemente será una elección muy especial para Paraná.